Vamos a transitar por Avenida Oceanía librando toda clase de obstáculos en este dashcam. Me fui por refacciones. Este es un nuevo dashcam de llantas Garam. Fuimos en nuestra escupetuerca 2.0, la Crox Max de Bento, 200 centímetros cúbicos, a comprar unas refacciones al Zócalo de la Ciudad de México. Recorrimos Avenida Oceanía de cabo a rabo y hoy quiero mostrarte todo el poder de esos titánicos 200 centímetros cúbicos. Transitamos por el carril de alta lleno de coladeras y tuvimos que evadir algunos camiones de alto tonelaje, pero salimos airosos como debe de ser. Hemos recorrido mi motocicleta y yo 2500 kilómetros y estamos viviendo muchas aventuras que quiero compartir con ustedes. Acompáñenme a este viaje donde habrá coladeras, camiones, carriles de alta, infracciones de tránsito y chimichangas. La verdad fue un sándwich. Vamos a ver el video. Adelante con la intro. Bienvenidos a Llantas Garra. En Llantas Garra vendemos rines, servicios y llantas. Probamos autos, drogas y motos, también lasaña. ¡Esta rodada se va a descontrolar! Así que recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones. ¡Todas las notificaciones! ¡Ya te vi! ¡Si no, no cuenta! Compartir en tus redes sociales y regalarme tu poderoso y magnánimo like para no perderte en ninguno de mis videos. ¡Démosle gas a esa motocicleta! Salimos desde Llantas Garra y comenzamos esta aventura al nororiente de la Ciudad de México. Como pueden ver, por mis rumbos, por mis barrios, las calles están llenas de baches y de reparaciones. Por eso la Crox Max 200 me cayó como anillo al dedo. Vean nada más cómo deja el gobierno las obras a medio trabajar. Ahí parece que están reparando una tubería de agua. Como les decía, las calles están todas agrietadas, todas bachudas, todas reparadas. Y pues para esta misión, para rodar por las vías donde vivo, lo que mejor me acomodó sin duda alguna fue una motocicleta doble propósito. Estoy muy contento hasta ahora con la motocicleta. Llevamos 2500 kilómetros recorridos en ella y pensamos hacer muchos, muchos más. A propósito, el día 26 hay una rodada, no se les olvide, a las 10 de la mañana en Llantas Garra. Seguimos adelante, tenemos a nuestra derecha una pequeña SUV, a nuestra izquierda un pequeño Chispita, un Ford Icon y el otro auto ya no vi cuál es, sinceramente. Ahí estaban caminando los Beatles, si los vieron a la derecha, esa mítica portada de revista de las más famosas de toda la historia de la industria musical. Vamos a rebasar por aquí a este microbús y hacemos nuestro adelantamiento de una manera experta. Ay, me doy mucho, le pongo mucho crema, le pongo mucha crema a nuestros tacos, ¿verdad? Esquivamos baches, esquivamos baches, esquivamos baches, esquivamos baches. Sin duda alguna, a alguno me tendré que ir, pero como vieron en el video de la bajada de Santa Fe a la CDMX, esta motocicleta aguanta bastante bien los baches y eso que no tiene la horquilla invertida, super anchota que tiene la 250 Pro. Me gustaría haber podido comprar esa motocicleta, pero pues bueno, de momento esta es la que pudimos comprar y la que nos funcionó. Ya estamos muy contentos con ella. Y si esta pudo aguantar ese bachazo, imaginen lo que puede aguantar la 250 Pro. ¿Cuál les gusta más de Bento? ¿La 200 Crox Max? ¿La 250? ¿La 250 Pro? ¿La 250 GT? ¿O de plano la Alpina 300? ¡Qué bonita está la Alpina 300! Seguimos adelante. Aquí adelante vamos a recorrer un pequeño trayecto de lo que es la avenida Carlos Jan González, avenida central. Quiero mostrarles en este video toda la avenida Oceanía de cabo a rabo, por eso me vine por esta ruta. Para poderles mostrar la avenida de cabo a rabo, curva por curva. Además de que el día de hoy es domingo por la madrugada y no hay muchos automóviles, vamos a poder manejar a nuestras anchas. Vamos a poder disfrutar el camino nosotros solitos, casi casi. Y eso es lo que verdaderamente gusta. Eso es lo que verdaderamente gusta. Perdonen, tenía que aclarar un poquito la garganta. Necesito un vasito de agua. ¿Dónde estará un vasito de agua cuando uno le necesita?
Ah, sí, que vamos manejando la motocicleta, no podemos tomar agua ahorita porque podríamos tener un accidente. Bueno, vamos a seguir adelante ya sin agüita. A la derecha tenemos una placita y hay una General Motors. ¿Han visto el precio de los autos nuevos? Es una barbaridad. La verdad que es que ni ganas dan de comprar autos con esos precios tan grotescos y groseros que está manejando la industria automotriz. Y a propósito de este tema, yo creo que la reglamentación que está implementando la CDMX de no dejar circular motocicletas de 600 centímetros cúbicos. ¡Vean qué hermoso el tren! Vamos a cambiar de tema porque vean nada más la bestia, qué hermosa está. Sin duda alguna esta rodada se acaba de poner genial, se acaba de poner interesante y magnánima, espectacular con esta hermosa imagen de este tren tan colosal. 3000 caballos de fuerza galopando, arrastrando todas esas toneladas de peso. ¡Qué hermosos son los trenes! ¿A quién de ustedes le hubiese gustado manejar una de estas máquinas asombrosas, uno de estos trenes con doble locomotora? Miren, un Bel Air 57, adiós Bel Air 57, estás bien chulo, aunque prácticamente lo que podemos ver de ti es tu cadáver. Pero veamos los trenes, qué hermosos están, miren, 3000 caballos de fuerza galopando en todo su esplendor, con el sol del alba a las espaldas. ¡Qué hermosa postal! Sin duda alguna esa va a ser la portada de este video. Los trenes obstruyéndonos la luz del sol del alba. ¡Qué hermosa imagen! ¿A poco no se les está antojando ya manejar moto? ¿Ya vieron de todo lo que se están perdiendo por no comprarse esa motocicleta? Recuerden mi lema, no pidan ni perdón ni permiso, solamente cómprense la motocicleta y punto. Seguimos adelante, vamos a seguir a mi camarada de la moto de trabajo. Vamos a ver ahorita qué motocicleta es. Aquí es donde termina Avenida Central, en este puente, pasando este puente grandotote. Adelante hay una curva a la derecha, justamente en esa curva termina Avenida Central, o la antigua Avenida Central, actual Avenida Carlos Jan González, y comienza la Avenida Oceanía. Permítanme un momento, ahorita vamos a llegar. Este crucero está medio peligrosón de noche, tengan cuidado. Ahora sí vamos a seguir adelante. Mis camaradas bikers del lado izquierdo, qué bonitas motos. El metro también, muy bonita imagen ver el metro. Poder rodar al lado del metro también es una experiencia muy bonita. Se siente muy bien. Aquí me detengo porque justamente quiero mostrarles un poco de dónde venimos. Hacia allá es el Estado de México y de allá viene la Avenida Carlos Jan González. ¡Espera! ¡Espera un poco! ¡Un poquito más! Quiero decirte que el día 26 de noviembre vamos a ir a una rodada al Expo Moto, al World Trade Center Ciudad de México. Si tienes una motocicleta y quieres rodar con nosotros, cáile a Llantas Garra el 26 de noviembre a las 10 de la mañana. ¡Esto se va a descontrolar! En nuestra rodada se espera que haya caídas, trifulcas, rupturas amorosas y muchas motocicletas. Cada uno de nosotros va por su propio coste y riesgo, así que asegúrense de hacer las paces con el creador antes de salir a rodar. Pueden participar motocicletas de todas las cilindradas e iremos a una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora. Puedes llevar tu Brutale, puedes llevar tu MB Augusta, puedes llevar tu scooter de Electra, puedes llevar tu doble propósito, puedes llevar tu Harley Davidson o tu patinete de 3000 kilowatts. Ya tienen la fecha, ya tienen la hora, ya tienen el lugar. Solamente les falta la motocicleta y las ganas de hacer barbaridades. ¡Los esperamos en Llantas Garra! Ya tomé agüita, qué rica. Y hacia allá, después de esa curva, es la Ciudad de México. Es donde comienza la avenida 608, Avenida Oceanía. Vamos al frente con cuidado con las combis, porque ya saben lo que suele pasar con las combis que vienen del Estado de México, no vaya a ser la de malas. Vamos a seguir a mi camarada biker que va por el carril de la izquierda, pero ya se la dio a la derecha. Qué bonita moto, compadre, muchas felicidades por hacerte de tu motocicleta. Ahora sí viene lo bueno, vean qué hermoso es rodar aquí.
vamos por los carriles centrales y a la avenida 608 Oceanía, al ritmo de los automóviles, dice la Ciudad de México, o el tonto que está al frente de la CEMOVI, dice que las motocicletas de 200 centímetros cúbicos son un peligro y no pueden rodar por vías de acceso controlado. ¿Por qué lo dirá? Pues por ignorante, porque no tiene la menor idea de lo que es ser un biker. No sabe que hay motocicletas que tienen toda la capacidad de ir a cualquier velocidad que demanda la vía de una ciudad, con 100 centímetros cúbicos, con 125 centímetros cúbicos. Te piden una motocicleta de 600 centímetros cúbicos para ir rodando a 60, para ir rodando a 40. Es la ignorancia más grande que yo he podido ver de una persona que se dice titular de la Secretaría de Movilidad. Es un asco de ley. Todos estamos conscientes de que no responde a la lógica, responde seguramente a intereses, y me gustaría saber a qué intereses responde. Y si vamos a ser equitativos, me gustaría exigirle que no transiten por estas vías ningún automóvil que tenga menos de 300 caballos de fuerza. Solamente automóviles de 8 cilindros, 6 cilindros biturbo van a poder circular por las vías de acceso controlado. ¿Verdad que suena ignorante? ¿Suena como una demencia decir esto? ¿Suena como una locura? Exactamente eso es lo que están haciendo con el apestoso reglamento de tránsito que acaban de presentar. Yo considero que más que una rodada se necesita bloquear los accesos. Sé que es una medida que suena un tanto hostil, pero debemos de dejar en claro a las autoridades que no pueden estar haciendo las leyes con las patas, que no pueden estar haciendo salvajadas ni demonizando al sector. ¡Ay, este compadre! ¡No hagan eso! Ese quiere ir a visitar a San Pedro. Yo esquivando aquí bien feliz mis coladeras, miren, coladera, esquivamos. Respeten el carril, hermanos bikers, vayan con cuidado. Si ven a otra motocicleta en su carril, respétenla. Yo podría tener algún movimiento para poder esquivar alguna de todas estas coladeras, y si vienen bien hechos la mocha detrás de mí, no les daría el tiempo suficiente para maniobrar y para esquivarme o para frenarse. Sean conscientes, no dejemos que nos convirtamos en la estadística, ni le demos motivos a la Ciudad de México para que siga cometiendo sus actos barbáricos, para que siga cometiendo sus actos barbáricos que no responden a la razón. Oye, aquí adelante hay un tráiler. Vamos aquí con cuidado porque no queremos pasar al lado del tráiler. Ya saben lo que pasa con los tráilers, ¿verdad? Las motocicletas y los trailers no se llevan muy bien, entonces vamos a extremar precauciones, vamos a implementar alguna maniobra evasiva que nos permita no transitar al lado de ese camionzote de alto tonelaje, porque, pues como les dije, los bikers, las motocicletas y los trailers no son amigos naturales, más bien son enemigos naturales unos de otros. Lo dejamos ir, además de que va bien tendido, por cierto, esta vía es de 60 kilómetros por hora. Yo voy obviamente respetando el límite de velocidad, ya lo saben, soy pulcro, soy impoluto, soy magnánimo, o al menos así es como quieren verme algunos que me critican. Me dicen, es que manejas por la banqueta. Sí, lo siento, la verdad que es que sí, al menos no había personas, pero sí, rebasé por la banqueta, tienes razón. No deberías dar ese ejemplo. Es que no estoy dando ningún ejemplo, estoy mostrando nada más alguna parte. Vean nada más el del Mini Cooper. En verdad que los de Mini Cooper, ¿o qué les pasa? ¿No saben manejar o qué? Bueno, seguimos de frente, seguimos adelante. Y lo curioso es que les digo, tú también manejas igual. Sí, pero yo no hago videos. Entonces, no se me juzgue con una varita con la que no se van a juzgar ustedes mismos. Y no lo digo en un plan hostil, ni que me moleste, ni que vean qué hermoso camioncito Kingsworth. Chulada de camioncito. Hermoso camioncito Kingsworth. No lo digo con el afán de enfrentarlos, con el afán de molestarlos, con el afán de causarles algún escozor, algún ardor, alguna molestia, algún coraje que hagan bilis o demás. Simplemente les digo porque yo soy un ser humano igual que ustedes. No tengo
nada extraordinario como para que puedan considerarme una persona que lo sea todo bueno. Y pues si aclaramos esto, yo creo que va a ser más fácil que nos comprendamos. Porque algunas veces cuando me llegan a ver hacer algo que no es del todo correcto, pues de repente se asombran, ¿no? Seguimos adelante, ya vamos a parar ese tema y vamos a seguir con estas magníficas vistas del distribuidor vial Heriberto Castillo. Donde comienza este distribuidor vial, termina la avenida 608 Oceanía. Subiendo el distribuidor, pues ya prácticamente la avenida la hemos dejado atrás. Y ahora vamos por el distribuidor vial Heriberto Castillo. Siempre procuren, hermanos bikers, ir por los carriles centrales. De este puente en particular han tirado a varios hermanitos bikers que van a las esquinas y llegan a tener algún accidente. De hecho, aquí adelante una vez se cayó un tráiler de basura completo, se cayó al vacío. Tengan mucho cuidado y procuren ir por los carriles centrales para que tengan espacio para, en caso de algún imprevisto, no vayan a salir volando hacia el vacío. Ahora sí, disfrutemos las hermosas vistas de este paisaje del distribuidor vial Heriberto Castillo. Vamos bajando hacia la avenida Francisco del Paso y Troncoso. Aquí adelante está el asfalto así medio ondulado, el paso de los camiones lo dejó como con vibradores de autopista, de así se siente. Tengan mucho cuidado cuando pasen por aquí, las motocicletas no tienen la capacidad de frenar muy bien en este tipo de rugosidades, presten mucha atención. A la derecha tenemos Fray Servando Teresa de Mier y nosotros vamos a tomar la siguiente salida porque vamos a ir por Lorenzo Boturini. Este Metrobús, vieran qué servicial quedó. Yo lo tomé varias veces, pero ahorita gracias a mi evento ya no necesito hacer uso de él. Pero pues sí creo que es un buen medio de transporte y necesitamos que haya más Metrobús a lo largo de toda la ciudad porque, en mi opinión, es de los mejores medios de transporte que hay, no solamente en la Ciudad de México, también en el país. Ahorita estamos tomando un pequeño atajo, realmente Lorenzo Boturini era la cuadra que sigue, pero ahí los autos como que le tontean mucho, como que se quedan medio papando moscas. Hay como dos carriles pero reducidos y los automovilistas que no saben manejar tienden a ir por en medio ocupando los dos. Eso me lleva a otro tema de por qué a los motociclistas se les demoniza y se les obliga a tener una licencia especial para circular en motocicleta, siendo que hay tantos y tantos y tantos conductores de automóviles que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Manejan mal, parece que están manejando con las patas. Posiblemente si manejaran con las patas manejarían mejor. Y estos automovilistas llevan una máquina de 1500 kilogramos que puede salir proyectada contra otros autos, contra las personas y muchas veces sí contra nuestros hermanos bikers. De hecho, el dato ahí tendencioso que manejan las autoridades de la Ciudad de México es que se han incrementado enormemente las defunciones por accidentes en los que se ven involucrados las motocicletas. El dato es tendencioso y es amañado porque lo que se niegan a reconocer es que muchos de estos accidentes, una cantidad enorme, la mayoría de estos accidentes donde llega a haber fatalidades de nuestros hermanos bikers, son accidentes en los que se ve involucrado algún automóvil, algún vehículo de cuatro ruedas. Ahorita se le está cargando el demonio a los motociclistas de dos ruedas, pero este es un dato tendencioso. Creo yo que uno de los, ¿cómo se dice?, uno de los puntos que deben de tratar ahorita con las autoridades, además de obviamente quitar esa absurda ley de la restricción para las motocicletas de menos de 600 centímetros cúbicos, de hecho se debe de quitar por completo, no nada más de 600 ni de 250, ahí les va, R15 160 kilómetros por hora, GSX-R 150 160 kilómetros por hora,
Y así como esas motocicletas, hay muchas modernas y del ayer también. RX 135, 170 kilómetros por hora. Debe de quitarse la restricción del cilindraje, eso es una inconsciencia, una insensatez. Pero además de ello, se debe de plantear el punto de no criminalizar y no demonizar al sector biker. No es posible que salgan las autoridades a faltarle respeto a los motociclistas de esta forma. Si van a dar esas cifras, lo menos que podrían hacer es dar el número de incidentes en los que se vio inmiscuida una motocicleta y cuántos de estos accidentes también tuvieron la participación de un vehículo. Porque sí, tenemos que admitirlo, tienen que admitirlo ellos. Muchos de estos accidentes se dan porque los conductores de los automóviles manejan mal, manejan muy mal. Y lo repito, manejan muy mal. La mitad de las personas que... ¡Oh, chimichangas! Aguántenme, vamos a cambiar tema, voy por una chimichanga. Hola señora, gracias. ¿Chimichanga? Ok, sándwich. Está bien, quiero un sándwich, vientos. Pero apúrese porque me va a multar la patrulla. ¡Deme mi cambio! Ya deme mi cambio que me tengo que ir, me van a multar. Ok, gracias, muchas gracias por el sándwich. ¡Claro que vendemos llantas de motocicleta, auto, moto, camión, camioneta, 4x4! ¡Pónganos a prueba! Llamen, coticen y estoy seguro que nosotros seremos su mejor opción en llantas. ¡Nosotros somos Llantas Garra! Como les decía, estoy totalmente en contra de que se demonice al sector motociclista. ¿Por qué lo hacen? La verdad no lo sé, no lo entiendo, no sé qué intereses tienen. Lo que sí sé es que se le está discriminando mucho al hermano biker, a todo el motociclista. Y ahora con los cascos, ¿qué onda? Piden que se apruebe o que sea un casco especial para motociclista que apruebe las normas de seguridad vigente. Hay normatividad DOC, hay normatividad ACE. Y hay una normatividad mexicana, se llama normatividad NOM. Esta normatividad me imagino que es la que van a aplicar, pero los cascos regularmente no vienen bajo la NOM. Pueden traer la ACE, la DOP, pero no regularmente en los cascos en la parte trasera. Yo no he visto que aprueben las normas de seguridad NOM, simplemente porque hasta donde yo sé, no lo certifique el gobierno. Creo yo que es indispensable que si van a hacer esta exigencia, primero se debe de hacer un organismo para que puedan regularlos y testearlos cada casco acorde a resultados realistas en nuestro país, y que sea un organismo confiable, que sea un organismo que esté a la altura, que haga muy buenos tests y que destaque a nivel internacional. No pueden utilizar la normatividad DOP o la normatividad ACE, porque sería algo tan ridículo como hacer que los automóviles de la Ciudad de México tengan que aprobar la normativa Euro 8 para poder circular. Así de ridículo sería que el gobierno exigiera que los autos, perdón, que los cascos de motocicleta tengan que cumplir el DOP o el ACE. Entonces, yo no estoy en contra de esto, yo creo que es bastante necesario, urgente de aplicar, pero creo que el gobierno lo debe de hacer bien y no lo debe de hacer con las patas, ni basándose en normativas internacionales, perdón, en normativas extranjeras. Creo que el gobierno debe de poner ahí unas buenas comisiones a elaborar un plan para que podamos hacerlo de forma orgullosa. ¿Qué les pareció esta rodada? Se desempeñó muy bien la motocicleta y yo quedé conforme con el resultado de mi conducción. Habrá muchos videos más de este tipo y recuerden que estos videos no suplen el contenido habitual de este canal, más bien son un complemento, contenido adicional para poder compartir más con ustedes. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Gracias por su like, su comentario, su suscripción al canal, activar esa campanita de notificaciones y compartir este video con un amigo. Dile que es su regalo de intercambio navideño. Y gracias también a nuestros suscriptores, miembros del canal.
video ha terminado. Pueden ir todos en paz. Nos vemos en el próximo Dutch Cam de Llantas Garra. Hey man, how the hell you doing?